Hola muchachos. Yo. Oh, shit. Estamos aquí todavía en el trabajo, como siempre. ¿Dónde más? Bueno, si no es dando la vuelta ahí, conociendo nuevos lugares, ya saben dónde me encuentran. Estamos en el trabajo. No hay otra, ¿verdad? Hay que trabajar. Y hoy hay que sacar para la papilla, para la papa. No esta papa, la papa de comer. Hoy vamos a hacer los mixed berry cobblers, los cobblers de bayas mixtas, de frambuesas, fresas y una mezcla de ahí de todos los que terminan en esas, cerezas, fresas. Y bueno, el muestro. Para eso vamos a necesitar, bueno, les digo de una vez lo que vamos a hacer, como el video anterior también que he hecho. De una vez les digo lo que voy a hacer, para que sepan, y si tienen algo importante que hacer, lo cual todos tenemos cosas que hacer, pues vayan a terminar lo que tengan que hacer, y cuando tengan tiempo regresen, de que como quiera, gracias por acompañarnos aquí, o gracias por pasar a saludar. Bueno, les digo lo que voy a necesitar. Vamos a necesitar 5 libras de las estas de mezcla de bayas. Bueno, llaman bayas, solo que no acostumbro al nombre de bayas porque no sabía que se llamaban así. Pero una bolsita que tenga una mezcla de bayas mixtas, 5 libras. Ok, ahí tenemos estas son las 5 libras de bayas mixtas. Algunas diferencian un poco. Esta tiene granada también. Bueno, y le voy a echar estas que me las encontré por ahí. Yo creo que son del patrón. Luego las trae para hacerse sus jugos. Y por la mera verdad, pues se durmió y ya le quité sus frutitas para que se le quite andarlas dejando ahí. Bueno, ahí están las 5 libras con un poquito extra que le volé al patrón. Ahora una taza de azúcar. También vamos a necesitar 3 cucharadas de harina. Cuando digo cucharadas me refiero a como una cucharada como para té o para café. En la harina no se midan. Lo único que hace es que la salsita que resulta de ahí se ponga gruesecita, tenga un grosor bueno, pues no le pasa nada, no le afectan nada si le pones mucho, si le pones poco. Si no quieres ponerle, no le pongas, ya que algunas personas son alérgicos a la glucosa o no pueden comer glucosa. Sí, creo que se dice glucosa, en realidad no sé, la harina pues. Ahí pues pueden omitir la harina. Si no pueden comer harina, entonces no le pongan harina y ya. Sabe igual, el resultado es igual. Lo único que digo es que la harina actúa como un engrosador, engruesa la salsita de la mezcla de las bayas. Entonces, los 5 libras, las 3 cucharadas de harina, la taza de azúcar regular, y vamos a necesitar un limón. Entonces vamos a exprimirle el jugo allí. Traten de usar una coladera para que no caigan las semillas de limón. Ok, aquí tenemos limón, lo exprimimos. Ya ven, ahí quedan las semillas. Para evitar que las semillas pues caigan en la mezcla. Esto es para que le dé un saborcito cítrico dulce. Ahora, si tienen limonada, échenle limonada y se evitan exprimir limón.
Gracias, compadre. Y pues una vez agregado limón, le movemos un poquito. Y esto estará listo. Ay, está haciendo un regadero ahí. Bueno, una vez listo, ahora lo vamos a poner en los, en las tacitas. Ya saben qué tacitas. Si no están familiarizados con qué tacitas, pues de ahí, por ahí tengo ya un video de este postre. Ya lo tengo hecho. Si no quieren, si no tienen mucho tiempo para estar viendo este video, que en realidad es más como más largo, más tiempo, más habla, vayan y miren el otro video. El otro video es más rápido, más corto. No sé, unos 4 o 5 minutos por mucho. Sí. Ya saben que todos tenemos cosas que hacer. Así es que ahora voy a traer las tacitas. Muchacho, vas a quemar la casa. Tiene su lumbrazón allá. Míralo. Te va a quemar los bigotes, joven. Oye, con un cucharón. Con un cucharón. Lo que vamos a hacer, vamos a servir la mezcla ya lista en estas tacitas. Y a estos también les vamos a dejar un como media pulgada de espacio también. Le vamos a dejar media pulgada de espacio a todos para así ponerle la galletita, la masa para la galletita. La masa para la galletita se la ponemos allí en el espacio de media pulgada que le dejamos. Entonces eso va despacio para que la galleta, pues cuando se cocine, crezca y se expanda. Y quedará del 100, quedará del 1. ¿Cómo se dice? Quedará del 1. Y es que vamos a rellenar todas las tacitas. All right. He puesto todo la mezcla. La mega mezcla. Y 3, 6, 9, 12. Me salieron 3 más. La razón es porque algunos de los contenedores de las tacitas son de 14, otros son de 12 y otros son de 10 onzas. Entonces es por eso que me salieron 3 más. Porque podemos ver que hay mayoría de 10 y 12. Y antes estaba yo usando de 14. Entonces, pues, no es problema. No es problema porque se ajusta uno. Ese es el punto de ajustarse a los problemas. Porque está el problema ahí, ¿qué vas a hacer? Resolverlo, ¿no? Así es que ajustarse al problema. Ok, mientras esto los ponemos por un ladito a esperar, vamos a preparar la galletita. Ok, ahora para empezar, para hacer la galleta, vamos a necesitar media taza de leche. Le vamos a poner un huevo. También le vamos a poner una tapadera de extracto de vainilla. Esos son los 3 ingredientes que necesitamos para esta pequeña mezcla. Y lo que vamos a hacer, vamos a mezclar bien esto. Vamos a disolver el huevo, que se disuelva bien. Ya está casi listo. Pues esto lo ponemos por un ladito y ahora vamos a preparar la harina para después agregarle esto y así crear la masa para la galleta, la galletita que va a ir arriba o encima de la fruta esa, de las bayas mixtas. Ahora necesitamos 4 tazas de harina, 4 tazas, y vamos a también a usar 2 tazas de azúcar,
por mitad, o sea, mitad de las tazas de harina. 4 de harina, 2 de azúcar. Y ahora le vamos a poner 4 cucharadas de polvo para hornear. 4 cucharadas de polvo para hornear. Y también media cucharada de sal. Ahora los ingredientes secos están listos. Los mezclamos un poco. Y cuando terminemos de mezclarlos un poco, le vamos a agregar media tacita de mantequilla derretida. Le puedo agregar mantequilla suavecita, pero quiero facilitar las cosas. Entonces voy a agregarle mantequilla derretida ya. Ok, esta media tacita equivale a 4 cucharadas de mantequilla suave. O a 4 cucharadas de mantequilla derretida. Pero las cucharadas que sean de buen tamaño, pues. Sí, que sean de buen tamaño. Agrega la mantequilla, la mezclan un poco. Y cuando crean que sea el tiempo justo ya, o sea, cuando ya se haya mezclado un poquito ya la mantequilla aquí, entonces es cuando le vamos a agregar la mezcla que hicimos de principio, de leche, extracto de vainilla y ¿cómo se llama? Lo último, jóvenes. Leche, extracto de vainilla y huevo. Bueno, no fue lo último, fue lo segundo. Le agregamos así de a poquito, poquito a poquito. Y ya ustedes usen su experiencia. Y entonces cuando crean que ya pueden pegar la lo que están creando, la mezcla, y crear una bola de masa ya, entonces es cuando ustedes ya sabrán cuando están listos para hacer o cortar la masa y convertirla en trocitos de galleta. Bueno, no son galleta aún, pero de masa para galleta, ya verán. Así es que agreguen la mezcla de la leche a como lo crean necesario. Ustedes sabrán si necesitan más. Si se llegan a pasar y creen que la mezcla les quedó muy, muy aguada, o sea, demasiada leche le pusieron, entonces agréguenle un poco más de harina ya. Un poco más de harina, un poco más de azúcar, como ustedes quieran. Ya saben, no hay problema que no se pueda resolver. Todo problema tiene solución. ¿Eh? Todo tiene solución. Así es que no creamos un Sí, no, todo se puede en esta vida. Todo se puede y todo tiene solución. O sea, al menos tener esa mentalidad de que todo se puede y todo tiene solución, ¿verdad? ¿Para qué desanimarnos solos? Todo se puede, vamos a darle. Si no hacemos otro. Si no sale, lo tiramos y hacemos otro. Siempre, siempre está al comienzo. Así es que si no funciona la primera, podemos volver a empezar. Así mismo. Así es que las oportunidades se dan día a día, ¿no? Obviamente. Un día nuevo, una oportunidad nueva. Se comienza de cero. Ok, ya que hayan logrado la masa para las tortillas, vamos a poner un poco de harina aquí en la mesa. Y la vamos a esparcir a la masa de harina para así. La masa de harina
y así aplanarla y así sacar la masa para las galletas. La masa del trigo, ¿no? Sí, pues, tiene razón. Harina de trigo. Una vez tengan la masa ya esparcida, utilicen una botella, la mano, como gusten. Vamos a cortar unos círculos. Yo utilizo las mismas tacitas, las utilizo, ya que son del mismo tamaño, pues el tamaño es el correcto, el que le voy a poner arriba. Y ya. Entonces, utilicen la misma tipo de taza. Y déjenme ir a traer las frutas, las tacitas con la fruta. Ok, la... Ay, se me complica porque nomás estoy utilizando una mano. Ok, le van a poner la galletita arriba. El tamaño que sea como un cuarto de pulgada de grueso. Un cuarto de pulgada de grueso. Para cuando se cocine la galleta, cuando se cocine la galletita, tenga un buen tamaño la galletita. Y entonces, entre más galletita, más sabrosa. O sea, porque es una buena combinación de fruta y galleta. Entonces, la galleta que tenga un cuarto de pulgada, al menos un cuarto de pulgada. Ok, una vez hayan terminado de ponerle la masa para la galletita, lo que vamos a necesitar ahora es un huevo. Y ese huevo lo vamos a batir. Y una vez lo tengan batido, vamos a utilizar... No lo cocinamos, compadre. Una vez ya esté batido, vamos a utilizar una brochita. Entonces, con esa brochita la vamos a pasar a todas las galletas, o las pronto a hacer galletas. Con la brochita le vamos a pasar a todas las galletitas, se las vamos a pasar arriba. Pues esto lo que va a hacer que la parte de la galletita, al cocinarse, al estar lista, quede doradita. Ya. Yeah. Ok, una vez le hayan pasado la brochita con el huevito. Este es azúcar con un poco de polvo de canela. Usualmente utilizo azúcar morena. Utilizo un poquito de azúcar morena, pero no tengo azúcar morena. Entonces, pues utilizo azúcar regular con un poquito de canela. El mismo efecto. Al final, cuando el postre lo servimos, cuando servimos el postre, le ponemos crema chantilly arriba. Calentamos el postre y le ponemos una buena cucharada de crema chantilly arriba, la cual pues también se hace. Hay un video por ahí que tengo donde hacemos la crema chantilly. Entonces, esa misma crema chantilly se le pone arriba, una buena cucharada, y arriba de la crema chantilly le ponemos polvo de canela.
Entonces, ya que le estoy poniendo azúcar y canela, pues es lo mismo, vamos a ponerle canela como quiera. No es de que la canela no es un ingrediente o no le ponemos. Entonces, como que en sí dirían, ¿para qué le estás poniendo canela si la canela no va con este postre? Pero pues en realidad sí. Sí va con el postre. Y si se preguntan, ¿qué son estas? Esas son las sobras de la masa para la galleta. Solo que les puse la... pues esta salsa. Les puse para que se vieran así como moradas. Y yo creo que van a salir unas galletitas ahí. Para no desperdiciar la masa. Y bueno, ya que están listas ahora, lo que vamos a hacer, las vamos a meter al horno por una hora. Una hora a 375 grados Fahrenheit por una hora. Y estarán listas. Así es que vamos al horno a meterlas. Si quieren evitar que la salsita se salga por los lados y eso, si quieren tener un postre mucho más limpio, traten de no poner todo el jugo en las tacitas. Traten de escurrir la fruta. Entonces, para que básicamente solo pongan fruta. Al fin del día, la fruta va a crear más jugo. Entonces, si no quieren ponerle el jugo, no se lo pongan. Yo a veces se lo pongo, a veces no. No hace diferencia. Lo único que pasaría, lo peor que pasaría es de que el jugo este al cocinarse se suba y se riegue un poco. Pero es parte del postre. Ya es parte del postre. Así es que no le afecta nada. Ok, ahora lo vamos a cocinar, como he dicho, por una hora a 375 grados Fahrenheit. Los miro en una hora y ya estarán listos. Ok, ya se llegó la hora. Ya sé que llegó la hora y esto está listo. Vamos a ver. Y ya están listos, como pueden ver. Ya están listos, incluyendo las galletas. Miren, quedaron bonitos. Bueno, que les digo del espacio que se le tiene que dejar como media pulgada, un cuarto de pulgada, para que estos crezcan, se expandan y queden bonitos como unos muffins, como unos, pues, de bayas. Así es que ahí tienen, incluyendo las galletas, también quedaron listas. Huelen bonito, huelen a vainilla también. Y pues ahí tienen. Ese es el proceso. Se hace todo el trabajo y se meten al horno, y lo único que queda después es esperar, porque pues ya saben el resultado. Los he venido haciendo. Hay una receta más rápida, más corta. Este es un largo video, un proceso un poquito más largo. Pero como quiera es fácil. Simplemente que es cuestión de esperar. Se meten por una hora y lo único que queda es esperar. Pero ya el trabajo puede ser fácil. Digamos, al poner los ingredientes es fácil. Ya nomás la espera. Así es que trátenlo. No se queden con las ganas. Háganlo. Sorpréndanse. No sorprendan a los demás. Sorpréndanse ustedes mismos. Haciendo cosas nuevas. Cosas que uno nunca se hubiese imaginado poder hacer. O quizás sí se imagina uno poder hacer, pero el no arriesgarse te bloquea eso de realizar las cosas, de hacer las cosas, y el resultado es lo que trae satisfacción. Cosas que, o sea, yo no, en mi caso, yo nunca me hubiera imaginado que ando haciendo postres. Nunca me hubiera imaginado estar haciendo postres. Como que pues nunca me pasó en la mente. Lo hice nomás por curioso. Cuando empezó esto de este problema de la pandemia, pues en casa nos pusimos de tentones a jugar un poco con la harina, y vi que a pesar de no tener idea, no experiencia, no salían tan mal. O sea, simplemente seguí una receta y no salían tan mal. Entonces digo, pues, si puedo hacerlo, si le pongo más empeño puedo hacerlo. Entonces me puse a neciar y a
aquí en el trabajo a mirar el menú del postre y dije, déjame ver si puedo hacer los postres, la lista de postres que tenemos. Y fue como un tipo reto. Comencé con uno y sí, me costaba un poco de trabajo, porque la razón es porque yo soy impaciente. Yo soy muy impaciente. Hay gente que tiene mucha paciencia. Lo veo mucho en las mujeres, que tienen mucha paciencia con las cosas. Son madres, es el instinto materno, que tienen paciencia con nosotros, con los hijos. Pero yo puedo decir que soy muy impaciente. Entonces, para mí, el estar midiendo es un tipo problema para mí, porque no tengo mucha paciencia para eso. Entonces, usualmente, pues mido y trato de enseñarle a ustedes las medidas. Pero cuando nadie me ve, yo nomás simplemente agarro y le aviento las cosas. Pongo los ingredientes juntos y sé que van a salir bien. Porque yo ya he hecho los postres las suficientes veces como para saber que salen bien. Pero no, las medidas como que no se llevan conmigo. Y yo pues trato de mostrarles a ustedes las medidas como para que les salgan. Porque se trata de medidas. Y pues... Si yo, que soy bien impaciente, y pues los pude hacer, cuanto más ustedes, los que tienen paciencia. Y como quiera, para los que no tienen paciencia también, sirve de como tipo terapia. No terapia que la necesite uno, pero sí, es relajante, quisiera yo decir. Es relajante. Si eres uno impaciente, relaja este asunto de los postres, o este asunto de la cocina, se podría decir, porque requiere todo tu enfoque, y entonces el resultado que va saliendo te va agradando. Entonces como que te llena de paciencia porque vas viendo logro. Entonces recomiendo hacer lo que sea que tengan que hacer en la vida, postres, comida o lo que sea, háganlo. El chiste es hacerlo, arriesgarse, aventarse, no quedarse con las ganas. Y volviendo a lo del postre, a la lista del postre, pues hoy en día, no sé, son como 10 postres más o menos que están en la lista. Y pues ya, o sea, que ya como que ahora sí que ya se me quedó de trabajo, por decirlo así. Pero ya algunos postres que he hecho no están en el menú, pero yo los hago por reto nuevo, por hacer un video nuevo, para mostrarle a ustedes algo nuevo. Pero de postres, pues los que están en el menú ya están hechos, ya los hago normalmente. Y es por eso que hoy el video es diferente, me animo a hacerlo diferente, como simplemente un día común corriente haciendo postres. Usualmente los estoy haciendo después del trabajo que tengo allá adentro. Y pues de atender ahí a mesas. Ya que allá adentro trabajo de mesera. Entonces, después que termino me vengo a hacer los postres. O también hay veces que estoy haciéndolo mientras estoy trabajando allá adentro. Lo cual no debería, porque no, la atención no la enfoco en un solo lugar. Pero resulta, así es que ya saben, hay que ser multitrabajos. Bueno, el video ya llegó hasta acá. No les muestro en realidad cómo lo sirvo, porque este video ya lo he hecho, este postre ya lo hice una vez. Entonces ya ya vieron. Si no han visto, ahí está el video por allí. Pongan lo que se le pone arriba es crema chantilly, lo cual también está un video de cómo hacer crema chantilly. O también le pueden poner helado de vainilla arriba y buenísimo. Usualmente se come caliente, si quieren cómalo frío, pero caliéntenlo un poco antes de comerlo. Y pues ese es el resultado de lo que estaba yo haciendo hoy. No tiene nombre, no tiene traducción en realidad. O no sé, si alguien sabe la traducción de este postre, pues déjenme saber en los comentarios. Acepto sugerencias. Siempre abierto las sugerencias, siempre abierto las críticas. ¿Por qué no? Si así uno aprende. Cuando uno lo deja saber lo que está uno haciendo mal, así uno puede cambiar las cosas. Ahora, si no quiere cambiarlas, pues es asunto de uno. Pero
es bueno que nos digan lo que estamos haciendo mal para corregir, porque si no me dicen, pues uno no aprende, ¿verdad? Y hay que escuchar. Así es que hasta aquí llegó el video. El video de las vallas mixtas. Y pues se me cuidan. Gracias por mirar, se me cuidan y ya saben que los quiero mucho. Chao. La galleta salió buena, sabe rica. Dulcecita, vainilla, con salsita de esto. ¿Dónde está?